pegó Franco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerrito Ruso! El argentino empata el partido. Ahora están 1-1 en Perú. Entre los zagueros se coló el argentino como ya lo había hecho. Cara interna, pie zurdo para Franco. Parietal izquierdo de Russo para marcar el gol de la igualdad de un Cerrito. Insiste con Acosta, el envío por el medio. Russo, insiste Russo. ¡Gol! Cerrito, otra vez el argentino Pablo Russo, y ahora está arriba en el marcador el equipo Uriverde. Gana 2-1. Ahí viene el centro de Franco a mitad de camino, el arquero, el cabezazo al medio. Russo. Cerrito, el argentino Pablo Russo. Dicen que en el área. Se viene Cerrito por el primero. Apronta Russo. El argentino Russo, ya en el arranque del partido, en 3 del primer tiempo, está ganando Cerrito frente al Gaucho. Cerrito 1, Progreso 0, Russo el gol. Russo, engancha Russo. ¡Gol! ¡Qué Cerrito Pablo Russo! Enganchó como un ángel, definió como un dios, acorta las diferencias Cerrito. Y está Russo solo. Y viene el argentino. Lo corre García. Engancha bien Russo. Se va para el segundo. Va para el segundo. Llega Gargano. No llegó. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerrito! Gran corrida de Russo. El llanero solitario arriba le ganó a Gargano. También le ganó a Jorge Anchen. Y duplica el equipo de Cerrito. ¡Gran! La número 4, sigue Alonso, el centro, Russo. Que es argentino, juega en el Uruguay, hace goles en Colonia, en su estreno con la camiseta de Peñarol, la manda a guardar el hombre de la Ferrer, Peñarol 1, Deportivo Colonia 0, el debut soñado para un puntero, y en Peñarol a los 5, el primero con conexión a la red, Russo, para pedir el cassette, para guardarlo. Debuté en Peñarol, iban 4 minutos, metí el cabezazo, toqué la primera, la mandé abajo. Barroco hace la lógica, que Sousa salta, le gana la espalda a Russo, que pica bien, que va en busca de la pelota. Miren, Russo ganándole a Sousa en el área y metiendo el cabezazo que le permite el gol. El primero con la camiseta de Peñarol.
pelota para Pablo Russo. Ahí va Russo por el medio, le quedó a Pizziquino, la levantó. Russo gana y eso es su mérito, va entre los dos. Pizziquino recibe el regalo y después le pide muy bien ante la salida. Cabeza sobre el piano, el toque va para Russo. Argentina, el ruso, rápido como una flecha, sabía que la pelota iba ahí al hueco, rojo a mitad de camino, empata Peñarol 46-40, ruso, el argentino, muy rápido. Lízaro, y gira, corre ruso, ahí va ruso, la toca ruso, es el tercero. Gol de Peñarol, el argentino Pablo Russo, pero otra gran asistencia de Marcos Marcelo Tejera, definición del 16, tercero de Peñarol y chau partido. Peñarol 3, Liverpool 0, lo cerró Russo. Se toca justo ante la salida de Agustini, vea. Agustini va, quiere pegarle a la pelota. Russo la toca, llega. Primero, y después por el costado corre. Ahí, para definir, suave, cuando Matías González lo perseguía. Cuando ya había ganado en velocidad el jugador de Peñarol. Busca Peñarol el descuento. Gol de Peñarol. El frentazo de Russo. Y el cabezazo de Russo al gol. Insiste Diego Rodríguez, se pasó el Beto por el otro lado, Russo, Diego Rodríguez, el Beto, es un golazo. ¡Corre Russo! Le tocó pie, Para mí lo desacomodó. Cuando vio que se le iba, para mí lo desacomodó a los 13, a los 13. Del primer tiempo se puso como loco en el área. ¡Giraldo! Se tira Pierre. Buen cierre del haitiano. Prueba, protesta Cerrito, pero no tiene razón. Sigue Prueba, otra vez va para Russo, corre Russo al fondo. Penal ahora sí. Penal para Cerrito, que lo venía buscando hace un rato. Me gustó por tercera vez en el partido por derecha Russo. Esta vez en el mano a mano no con Pierre, sino con Díaz. Díaz lo empuja y es penal, vean. Le va por afuera, le gana la posición y lo empuja con el brazo derecho. Ahí lo van a apreciar. No solo lo empuja, sino lo